Bon dia a tothom i benvinguts a la quarta i última jornada que dediquem a la problemàtica de l'habitatge des de la Fundació Catalunya Europa. Comencem puntuals per respecte a tots aquells que heu vingut a l'hora. El dia 12 de maig, en la segona de les sessions, reflexionàvem sobre la necessitat d'adequar les previsions de construcció de nous habitatges a l'evolució demogràfica del país, tant de l'àrea metropolitana com del país. I constatàvem dues coses. El possible esgotament d'un model de provisió d'habitatge basat únicament en la nova construcció, i dos, la necessitat d'enfortir les polítiques de rehabilitació i adequació del parc d'habitatges existent. Tanmateix, la rehabilitació d'habitatges i, de forma més genèrica, la rehabilitació urbana no és una necessitat derivada únicament de les previsions demogràfiques, sinó que al darrere de la necessitat de rehabilitació també hi ha raons poderoses vinculades a la lluita contra el canvi climàtic i a la necessitat de dissenyar sistemes urbans més sostenibles, més equitatius i més saludables. La rehabilitació d'habitatges experimentarà, com tots sabeu, un impuls decisiu i necessari de la mà del Pla de Recuperació de la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU. I tant és així que el govern de l'Estat ha decidit destinar més de 6.800 milions d'euros a la millora d'eficiència energètica d'edificis i habitatges. Així doncs, avui en parlarem de tot això amb convidats de primer nivell, que us presentarà l'Oriol Nelo, que conduirà l'acte d'avui. Com sabeu, l'Oriol Nelo és professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, és membre de patronat de la Fundació Catalunya Europa i membre també de la seva comissió executiva. Abans de cedir-li la paraula, però, també voldria agrair un cop més el recolzament i el compromís de les institucions i organitzacions que m'envolten aquí a la pantalla per apoyar les nostres activitats i a tots vosaltres, els que assistiu vosaltres avui a aquesta quarta jornada, aquesta quarta setmana consecutiva, que us connecteu per seguir les nostres activitats. Així doncs, Oriol, endavant, sisplau. Moltes gràcies, Pau. Bon dia a tothom, bon dia a totes, bon dia a tots. És un goig de ser aquí. Gràcies també per ser-hi. Si os parece, en nuestra sesión de hoy vamos a hablar en castellano, puesto que parece que la presencia de nuestro invitado, de la representación del Gobierno de España, ha suscitado también la atención de audiencia que viene de fuera de Cataluña, y para facilitar pues el entendimiento vamos a usar, de acuerdo con los intervinientes, con los ponentes, vamos a utilizar el castellano. Como nos decía Pau hace un momento, esta es la cuarta sesión de este ciclo de debates municipalistas sobre el tema de la vivienda que ha planteado la Fundación Cataluña. Iniciamos nuestro ciclo, ahora hace un mes, con una reflexión sobre cuál puede ser el papel desde las políticas locales en el ámbito de la vivienda, con intervención muy destacada de tres responsables municipales, del Ayuntamiento de Barcelona, del Ayuntamiento de El Prat del Llobregat, del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. A continuación hablamos de las cuestiones relativas al conocimiento de la evolución de la cuestión de la vivienda desde dos puntos de vista, desde la perspectiva demográfica, con intervención destacada también parte del Centro de Estudios Demográficos, del profesor Juan Antonio Módenas, y también de los responsables del Observatorio de la Vida Metropolitana de la Habitatge de Barcelona. Dedicamos la tercera sesión a las cuestiones a cuál había sido el rendimiento de los instrumentos que nos hemos dotado en este campo, las reservas obligatorias en materia de vivienda protegida, las normativas de regulación del precio del alquiler, también la movilización ciudadana, con representantes también del sindicato. Y hoy dedicamos nuestra última sesión, no última, pero no en modo alguno menos importante, a la cuestión de la rehabilitación, como ahora nos decía el director de la Fundación. Ya hace 30 años, 40 años, Oriol Buigas había escrito que el problema principal de la ciudad contemporánea ya no es más aquel de su expansión, sino el de su reconstrucción dentro, decía Oriol, de los límites estrictos del espacio ya construido. Ponía, con el tono polémico que caracteriza y tan pugnaz que caracteriza al autor, sobre la mesa la importancia crucial de la cuestión de la rehabilitación. De la rehabilitación de los espacios urbanos, también de la rehabilitación del parque construido. Desde entonces, la cuestión ha ido tomando cada vez más importancia, en buena medida también por el envejecimiento del parque construido,
en particular del envejecimiento del gran porcentaje de vivienda construido en el periodo de expansión de los años 50, 60 y 70, que ha llegado ahora a un momento, si no de obsolescencia, pero sí de problemática importante de mantenimiento. Por otra parte, también hemos ido aprendiendo de las operaciones de rehabilitación, que en el caso de Cataluña, como sabemos, tienen una importantísima trayectoria, ya sea por la acción de las municipalidades democráticas, de los municipios democráticos a partir del año 1979, hasta el punto que la experiencia catalana pues, ha venido a ser incluso una referente internacional en este campo, las políticas del mismo Buigas bajo la alcaldía de Pasqual Maragall en Barcelona en materia de rehabilitación y que después han ido seguidas de otras experiencias como la experiencia de la ley de barrios o en la actualidad el Pla de Barris que se está aplicando en este momento en el Ayuntamiento. En este contexto, la posibilidad que abren los fondos Next Generation nos aparece como una oportunidad de un valor extraordinario. El volumen de inversión al que ahora se refería Pau Mas representa para nosotros, para el conjunto de España, en este campo, unas cifras sin precedentes a las que ahora se referirá sin duda el representante del gobierno de España. Son cifras que vienen a representar hasta 10 veces lo que fue para el conjunto de la Unión Europea el programa Urban 2, que permitió intervenir en 70 ciudades de la Unión en un periodo de 6 años. Esto nos plantea unas posibilidades enormes de mejora de la eficiencia energética, de mejora de la calidad de la vivienda, de posibilidades de creación de ocupación, también de recuperación del patrimonio. Y nos abre, ¿no?, sin duda, también algunos interrogantes no menores. En primer lugar, sobre la capacidad nuestra de saber hacer verdaderas intervenciones de carácter transversal. Es decir, que atañan no solo en los aspectos de la vivienda, sino todos los aspectos que tienen relación con la vida urbana, con la vida de los barrios. Dos, el problema de la implicación de los vecinos en estas operaciones. Tres, la cuestión de la cooperación interadministrativa, no fácil. Cuatro, el problema de la gestión, ¿no?, y de cómo vamos a hacer. Aquellos que conocen la administración saben bien hasta qué punto puede ser complicado invertir este conjunto de recursos y otros muchos temas que sin duda aparecerán en la sesión de hoy. Para debatir estas cuestiones tenemos con nosotros a cuatro invitados, digamos, de primer nivel, de lujo, y a los cuales reitero nuestro agradecimiento. En primer lugar, señor Miguel Baixet, que es subdirector general de Suelo, Información y Evaluación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Buenos días, Miguel, que nos presentará en una intervención inicial cuáles son los propósitos del Gobierno en este campo. Con esta primera intervención marcaremos un poco el campo en el que nos moveremos y a continuación tendremos tres intervenciones desde tres perspectivas diversas. La primera, Assumpció Puig, decana, como sabemos, del Colegio de Arquitectos de Cataluña, que nos va a plantear cuáles son las necesidades de rehabilitación del parque de viviendas y también el papel que los profesionales pueden jugar en este campo, en particular desde el ámbito de la arquitectura, pero no solo desde el ámbito de la arquitectura. A continuación, Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi del Llobregat, que intervendrá para plantearnos de nuevo la perspectiva local, ¿no?, y también la cuestión de la rehabilitación integral de barrios, en el cual Sant Boi tiene, como sabemos, una larguísima trayectoria y también una acusada problemática en algunos de sus barrios, ¿no? Y finalmente, el señor Luis Marsá, que es el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Barcelona, también con una larguísima trayectoria en este campo, que intervendrá explicando cuál es, a su entender, cuál podría ser la participación del sector privado en las políticas que aquí se abren, las oportunidades que para el sector podría comportar la aplicación de estos fondos y también los retos que tenemos por delante.
cada uno de ellos intervendrá. En primer lugar, le pediríamos al subdirector si quiere exponer el tema en unos 15 minutos, después seguirán 10 minutos de intervención cada uno y finalmente abriremos el debate. Como siempre, en nuestros debates no podremos intervenir todos directamente, claro está, porque sería muy complejo de gestionar, pero tenéis todos los participantes tienen el chat abierto, pueden ir interviniendo a través del chat y nosotros iremos vehiculando después las cuestiones a lo largo del tema. Nada más, muchas gracias. Empezamos aquí. Miguel, cuando tú quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? De presentar en este foro, ¿no? Los trabajos que estamos desarrollando, ¿no? Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ¿no? Tanto en materia de rehabilitación como en lo que es la programación de esta oportunidad, ¿no? Que se comentaba al inicio, esta extraordinaria oportunidad que tenemos por delante de destinar una importante cantidad de recursos a estas iniciativas de rehabilitación, ¿no? Es una programación que estamos haciendo desde el Ministerio de Transportes, pero lo estamos haciendo en colaboración con todas las administraciones y agentes. Es decir, estamos tratando de que sea lo más participada y plural posible, ¿no? Mira, en estos minutos de intervención inicial, ¿no? Me comprometo a consumir estrictamente estos 15 minutos que tengo asignados. Voy a ser muy conciso, ¿no? Voy a tratar de centrarme en todos los temas, tocar todos los temas para luego en el debate posterior, si acaso, profundizar en la medida de lo posible en alguno de ellos o en aquellos en los que se planteen más cuestiones posteriormente, ¿no? Bien, únicamente para comenzar, algunos apuntes de la situación de la rehabilitación y de los retos que tenemos por delante. Muy brevemente, porque seguro que somos todos conscientes de ellos, ¿no? Pero la situación de la rehabilitación, ¿qué potencial tiene el sector de la rehabilitación en España, ¿no? Ya se ha comentado al inicio, ¿no? En términos de antigüedad, el parque de vivienda en España, bueno, más de la mitad de los edificios son anteriores a 1980, ¿no? Estamos hablando de 5,5 millones de edificios, 9,7 millones de viviendas, ¿no? Un segundo dato, ¿no? Que también pone de manifiesto el potencial de rehabilitación, en este caso determinado por las certificaciones energéticas, ¿no? Más de un 80% de los edificios tienen asignada las tres peores letras de la calificación energética, ¿no? Las letras E, F o G, ¿no? En términos de emisiones, y más del 84% tienen asignadas estas tres peores letras en términos de consumo energético, ¿no? Por lo tanto, en la materia propia de la eficiencia energética tenemos también un importante camino por delante, un importante potencial de mejora. Pero además, en relación con la actividad, ¿no? En España, la tasa de renovación del parque residencial está entre 8 y 10 veces por debajo de las tasas de rehabilitación de viviendas de los países de nuestro entorno. Muy, muy por debajo de países como Francia, Alemania o Italia, ¿no? Por lo tanto, también desde el punto de vista de la actividad rehabilitadora, tenemos un importante margen de crecimiento en esta actividad, este margen de crecimiento que es un reto también para el sector de la construcción, para toda la industria. Pero además de esta situación, tenemos una serie de retos que vienen dados por las estrategias nacionales y los propios documentos de la Unión Europea, ¿no? Desde Europa se insiste en que avancemos en esta materia, ¿no? Yo quería destacar únicamente tres documentos, ¿no? En primer lugar, la estrategia a largo plazo de rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, el ERS, ¿no? Fue renovada o actualizada el año pasado, en el año 2020, obtuvo, ¿no? Y es para estar orgullosos, ¿no? Obtuvo la máxima calificación de las estrategias nacionales presentadas ante la Comisión Europea, ¿no? Por parte de todos los países en cumplimiento de la Directiva 2010 de Eficiencia Energética de los Edificios, ¿no? Es una base extraordinaria, una base técnica que nos marca el camino, la forma de actuar en materia de rehabilitación.
En segundo lugar, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿no?, que marca también unos objetivos a conseguir, en este caso en esta década, 21 al 30, que en materia de rehabilitación de edificios establece la necesidad de incrementar el actual ritmo de rehabilitación, ¿no?, que estamos actualmente en torno a las 30.000 viviendas rehabilitadas al año, ¿no?, según la información que se desprende de los visados de colegios de arquitectos técnicos, a las 300.000 viviendas al año en el año 2030. Por lo tanto, es un crecimiento exponencial al que estamos comprometidos, ¿no? Hay que recordar que este Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima es un documento que también se remite a Europa, ¿no?, y Europa hace un seguimiento también del cumplimiento de estos objetivos por parte de España. Pero desde Europa se nos marca también esta necesidad de afrontar una auténtica oleada de renovación, ¿no?, esta renovation wave, ¿no?, esta renovación del parque inmobiliario, que es fundamental para alcanzar los objetivos de neutralidad climática, ¿no?, de cara al 2050, pero también para afrontar el corto plazo, ¿no?, esta recuperación post-pandemia, ¿no?, en el que la rehabilitación se plantea como un sector absolutamente estratégico, ¿no? Una rehabilitación que tiene que plantearse, lo dicen todos estos documentos, ¿no?, insisten en ello, desde esa triple perspectiva, ¿no?, la ambiental, la social y la económica, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, ¿no?, ya se ha comentado al inicio la importancia que tiene, ¿no?, la rehabilitación, ¿no?, en términos de reducir las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero en nuestras ciudades, ¿no?, reducir el consumo de energía, ¿no?, implantar energías renovables en los edificios, en las infraestructuras urbanas. Pero también para la racionalidad en el uso del suelo, ¿no? Ya se ha comentado también previamente, ¿no?, en la introducción, o sea, la necesidad de afrontar de verdad esa renovación de los tejidos urbanos existentes, ¿no? Pero además de esta perspectiva más ambiental, ¿no?, podemos considerar, hay que afrontar esta también visión social, ¿no?, mejorar la calidad de vida de todas las personas, dar respuesta a aquellas zonas en particular que están más sujetas a vulnerabilidad, responder al reto de la pobreza energética, ¿no?, también un elemento clave, y desde el punto de vista económico, ¿no?, lo comentaba anteriormente, es un sector clave en términos de actividad y empleo, en unos momentos en el que esta actividad se plantea como uno de los posibles motores de la recuperación, ¿no?, uno de los motores de esta recuperación una vez pasado este periodo en el que nos encontramos. Por lo tanto, tenemos una situación que nos exige actuar, unos retos marcados por los documentos estratégicos, ¿no?, y en este contexto se plantea la oportunidad de los fondos de recuperación, ¿no? Es una oportunidad sin precedentes, un volumen de recursos, ¿no?, del mecanismo de recuperación y resiliencia, que plantea dirigir a esta actividad en gran parte de la inversión pública. Bien, para ello, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, en su componente 2, ¿no?, se recoge una financiación que en más de 5.800 millones de euros está destinado directamente, de forma directa, a la rehabilitación de edificios, ¿no?, y de entornos urbanos. Bien, de los cuales hay 3.420 millones que se gestionarán por parte de la Dirección General de Vivienda y Suelo, ¿no?, que es en la que presto servicios, ¿no?, y serán en los que me centre de forma mayoritaria en esta intervención, que estarán centrados específicamente en programas de rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos residenciales, lo que es rehabilitación de vivienda. Bien, ¿cómo estamos afrontando esta programación de estos 3.420 millones que deben invertirse además con fecha límite junio 2026? Es decir, tenemos 5 años para aplicar toda esta cantidad de recursos, ¿no?, que nos vienen de Europa y que es una auténtica oportunidad, pero también un reto. Bueno, pues tenemos una premisa fundamental a la hora de programar estos recursos, ¿no? Entendemos que no valen las soluciones que hemos aplicado en el pasado, ¿no? Como indicaba, hay que
llevar a cabo un crecimiento exponencial, ¿no? Pasar de ese ritmo de 30.000 viviendas a 300.000 viviendas al año en los próximos años, con lo cual no basta con una única solución, sino que hay que activar todos los instrumentos, ¿no? Y además intervenir a todas las escalas, ¿no? En cuanto a los instrumentos, ¿no?, que se pretenden poner en marcha. En primer lugar, los programas de ayuda, ¿no? Programas de ayuda que estarán regulados en un Real Decreto Estatal que marcará el marco general, el marco regulador, que responderá, lógicamente, a los criterios determinados por la Comisión Europea para la utilización del mecanismo de recuperación y resiliencia, pero serán unos fondos que se gestionarán, los de los programas de ayuda, íntegramente por las comunidades autónomas, ¿no? Esta tarde, precisamente, se celebra una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para acordar la distribución de estos recursos entre todas las comunidades autónomas, que es el primer paso para ponerlos en la calle, ¿no?, para que tengan plena aplicación. Pero además de estos programas de ayuda, se plantean medidas de mejora del marco fiscal, del entorno fiscal, ¿no? Dentro del propio componente se establecen la aplicación, que se puedan aplicar fondos a través de incentivos fiscales, ¿no? Lo comentaré brevemente, estas deducciones en IRPF a la rehabilitación. Un tercer tipo de instrumentos de financiación, ¿no? Se está trabajando con el ICO, con el Instituto de Crédito Oficial, para desarrollar una línea de avales destinada a la financiación de la rehabilitación. Y, en cuarto lugar, medidas de mejoras del marco normativo, ¿no? También me referiré muy brevemente a ellas. Pero, como decía, activar todos los instrumentos, pero actuar en todas las escalas, ¿no? Tanto a nivel de barrio, ¿no?, es necesario concentrar recursos, hacer más intensa la actuación en determinados entornos delimitados, en los que hay más potencial de rehabilitación, en las que la situación de degradación ambiental, social, económica puede ser mayor. Esa línea de trabajo es fundamental y prioritaria dentro del componente de esta actuación a gran escala, a nivel de barrio, y absolutamente necesario para producir ese salto exponencial, como decía, en el crecimiento, pero también a nivel de edificio, ¿no? Actuar en la mejora integral de los edificios, ¿no? Hay que tener en cuenta, en este sentido, que España, dentro del contexto europeo, es un caso en el que la población reside mayoritariamente en edificios de vivienda colectiva, ¿no? El 64,6%, ¿no?, de la población vive en edificios de vivienda colectiva, ¿no? Al contrario de lo que sucede en la mayor parte de los países europeos, ¿no?, en la que la mayor parte de los hogares viven en edificios de vivienda unifamiliar, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos que actuar de forma muy decidida en estos edificios de vivienda colectiva, ¿no? Implicar a las comunidades de propietarios, ¿no? Por lo tanto, actuar a nivel de barrio, actuar a nivel de edificio, actuar a nivel también de vivienda, ¿no? También se plantea esta actuación, programas, medidas que sirvan para también intervenir en la mejora que más afecta en muchos casos a las personas, ¿no?, que es en su confort, en la habitabilidad, en las condiciones, más de forma individual, vivienda a vivienda, ¿no? Bien, voy a hacer un repaso de cómo se plantean estos instrumentos, si bien debo advertir que son cuestiones que están actualmente en desarrollo, es decir, son aproximaciones, ¿eh? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Todavía no está el Real Decreto Regulador aprobado, con lo cual, bueno, pues voy a hablar, digamos, del planteamiento que se está llevando a cabo en estos momentos, ¿no? Bien, comenzando por el primero de los instrumentos, los programas de ayuda. Ya lo comentaba anteriormente, serán gestionados íntegramente por las comunidades autónomas, ¿no? La distribución competencial que tenemos en España así lo demanda. Sobre esta base reguladora estatal, que responda a los criterios que marque Europa en cuanto al uso del mecanismo de recuperación y resiliencia y de los fondos europeos, y se establecen cinco programas, ¿no? Estos programas de ayuda se dividen en cinco. El programa 1 estará centrado en esa primera escala que comentaba, la escala de barrio, las actuaciones a nivel de barrio.
se pretende establecer un mínimo de inversión destinada a este tipo de actuaciones, que estimamos esté aproximadamente en el 30% de los recursos. Al menos ese 30% deberá destinarse a este programa 1 de actuaciones a nivel de barrio. Posibilitará que a las actuaciones de rehabilitación de los edificios incluidos dentro de estos barrios, de estas zonas urbanas, se sumen actuaciones de mejora del entorno, ¿no? Producir un cambio profundo en estos entornos urbanos. Se realizarán en barrios, en entornos residenciales delimitados y basados en un acuerdo a tres bandas, acuerdo entre las tres administraciones, Estado, comunidad autónoma y entidad local, ayuntamiento correspondiente. Se prevé unos niveles de apoyo público entre el 40 y el 80%, pero que podrán llegar incluso al 100% de la inversión en caso de que se cumpla un criterio social, ¿no? Se definirá en el marco regulador, ¿no? Pero se pretende posibilitar en todos los supuestos la intervención, incluso en los supuestos de mayor vulnerabilidad social o económica que pueda existir en estos entornos. Bien, se lanzó una convocatoria de manifestaciones de interés que finalizó el pasado 9 de abril. Se ha puesto de manifiesto un enorme interés por parte de las entidades locales, identificando muchas zonas en las que intervenir. Pero bueno, como decía, la delimitación de estas actuaciones se llevará a cabo a través de este acuerdo a tres bandas entre las tres administraciones. Se valorarán entre los criterios de selección, bueno, pues la calidad técnica de los proyectos, la eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? Ese hacer más con menos, ¿no? Posibilitar el acceso de o la utilización de fórmulas de colaboración público-privada que mejoren la eficiencia de estos recursos públicos, ¿no? También se valorará el carácter integral de la actuación, pero quizá el elemento fundamental para seleccionar estas áreas, estas zonas urbanas, es cumplir, asegurar la ejecución en el plazo previsto. O sea, es un elemento capital. Tenemos 5 años para ejecutar las inversiones en estos barrios, de terminar las actuaciones, ¿no? Si no, digamos, no se podrían destinar los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? Con lo cual, aunque no sea el criterio, que técnicamente sería el más importante, es absolutamente imprescindible. Y es un reto porque es verdad que en la actuación de barrios, por las experiencias previas que tenemos del Plan Estatal de Vivienda, de las ARRUS, ¿no? De las áreas de rehabilitación y renovación urbana, ¿no? Tenemos experiencia de periodos dilatados, ¿no? En este caso tenemos un reto, son actuación en barrio, pero que se desarrollen en menos de 5 años, ¿no? Con lo cual, un elemento fundamental. El segundo programa de ayudas, programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación, ¿no? Además, se configura como una reforma contemplada en el plan de recuperación con la que nos hemos comprometido con Europa. Se pretende impulsar estas oficinas que funcionen a modo de ventanilla única, ¿no? Que, por un lado, informen de todas estas oportunidades que se brindan en estos próximos años, ¿no? Tanto de ayudas como de fiscalidad, de financiación, etc. Por lo tanto, presentar estas ayudas, pero también incluso que apoyen en la gestión, la tramitación de las ayudas, ¿no? Que acompañen el proceso de rehabilitación, que apoyen a las comunidades de vecinos. Bien, este programa se plantea de una forma flexible, es decir, no se plantea como un modelo único a nivel estatal, sino que se apoyará o dará continuidad, reforzará las iniciativas que en esta materia de oficinas de rehabilitación se estén desarrollando ya por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos. Por lo tanto, se trata, ¿no?, más que un cambio de rumbo, es reforzar esta línea de oficinas de información que entendemos que son fundamentales. ¿Entendías? Tratando de entenderlas como este enfoque de ventanilla única, ¿no? El programa 3 estará centrado en la rehabilitación a nivel de edificio. En este caso, se realizará a través de convocatorias abiertas, ¿no? Se plantea que los beneficiarios de estas convocatorias puedan ser tanto comunidades de propietarios, ¿no?, como muy distintos agentes que pueden estar impulsando la rehabilitación, ¿no? Que puedan solicitar estas ayudas los gestores de la rehabilitación,
iniciativas empresariales, ¿no?, que ofrezcan un tipo de servicios de llave en mano a las comunidades de propietarios, ¿no? Empresas de servicios energéticos, otras fórmulas, ¿no? Otras fórmulas de distintos profesionales, digamos, que pueden solicitar estas ayudas para rehabilitar a nivel de edificio a través de estas convocatorias abiertas, ¿no? Porcentaje de apoyo público también nuevamente entre el 40 y el 80%, con posibilidad de alcanzar el 100% si se cumple el criterio social. La llave de estas ayudas será la mejora de la eficiencia energética, acreditada a través del certificado. Es un criterio que marca Europa. Lo que sí que se va a tratar es de estimular que la rehabilitación de los edificios sea lo más integral, lo más transversal, ¿no?, como se comentaba al inicio, ¿no?, posible, ¿no?, que la mejora sea completa en todo lo que requiera el edificio, ¿no? Las convocatorias se realizarán en régimen de concurrencia simple. Se pretende que el procedimiento de concesión de la ayuda sea lo más sencillo posible, que no sea un cuello de botella la gestión de estas ayudas por parte de los equipos de las administraciones autonómicas, y en ello estamos trabajando. Simplificar al máximo los procedimientos de concesión. Entendemos que ese es un punto clave. Programa 4. Actuaciones a nivel de vivienda, ¿no? Bajamos la escala de intervención y habrá programas de ayudas a nivel de vivienda, actuaciones individuales que en muchos casos son complementarias a la intervención a nivel de edificio, ¿no? En muchas ocasiones el cambio de ventanas, por ejemplo, no se realiza en el contexto de una rehabilitación del conjunto del edificio, sino que son decisiones individuales. Bueno, pues se pretende financiar o dar apoyo a este tipo de intervenciones a nivel de vivienda también, que acrediten una mejora en términos ambientales, en términos energéticos, la sustitución de determinados elementos constructivos. Para ello, las comunidades autónomas pueden apoyarse en acuerdos con entidades del sector, instaladores, fabricantes, etcétera, siempre que se asegura esta mejora en las prestaciones de la vivienda. Y finalmente, el programa 5 es un programa destinado a incentivar la decisión de rehabilitar, ¿no? Y para ello se apoyará instrumentos como el libro del edificio existente para la rehabilitación. Es un instrumento que se pretende apoyar de forma independiente a través de convocatorias abiertas también. Será un instrumento en el que se exijan unos contenidos mínimos, unos contenidos técnicos, como puede ser el análisis de las características constructivas del edificio, la conservación, mantenimiento, la seguridad, habitabilidad, ¿no?, el comportamiento energético, es decir, unos contenidos que son asimilables a lo que sería un informe de evaluación de los edificios, pero a los que se sumarían unos contenidos adicionales para asegurar un diagnóstico del potencial de mejora de las edificaciones desde todos los puntos de vista. Aquí no es solamente el ámbito energético, sino una mejora para favorecer esa mejora integral que comentaba anteriormente, y un plan de actuaciones, ¿no?, para estimular la decisión de rehabilitar, y además la decisión de rehabilitar haciendo un recorrido lógico, un recorrido racional en cuanto a la intervención en un edificio, ¿no?, que en términos generales pasa por una actuación previa en el envolvente antes de acometer actuaciones en las instalaciones, ¿no? Pero en definitiva, este programa 5 va a ser también novedoso en el sentido de que va a financiar estos documentos técnicos de apoyo a esa toma de decisiones por parte de los propietarios, las comunidades de propietarios. Y incluso en este programa se prevé el apoyo a los proyectos de rehabilitación. En este programa habrá unas cuantías máximas de ayuda que se definirán, bueno, en función de distintos criterios, ¿no? Está todavía pendiente de terminar de cerrar el desarrollo. Bien, a estos 5 programas de ayuda, ¿no?, barrio, oficinas, edificios, vivienda y este último programa del libro del edificio, ya este mismo año, en los presupuestos generales del Estado para 2021, en los presupuestos vigentes, ¿no?, se va a distribuir un total de 1.151 millones de euros entre las comunidades autónomas, ¿no? Ya se va a distribuir este ejercicio, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ya serán unas cantidades puestas en circulación, ¿no?, para llevar a cabo todo este impulso que necesita la rehabilitación. Pero como señalaba, además de estos programas de ayuda, que pueden tener un planteamiento como más tradicional, se plantean
instrumentos en el ámbito de la fiscalidad. En el propio documento se recoge, ¿no?, el documento remitido a la Comisión Europea, ¿no?, se recoge la aprobación de nuevas deducciones muy significativas en el IRPF, en la cuota del IRPF, a las cantidades invertidas en obras de rehabilitación, ¿no?, que acreditan una mejora en la eficiencia energética de los edificios y de las viviendas. Se tiene el antecedente de las deducciones que se aplicaron en 2010, entre 2010 y 2012, las deducciones que se aplicaron a la rehabilitación, que viéndolo en perspectiva, ¿no?, viéndolo en un análisis ex post, digamos, se observa que sí que produjeron un repunte en la actividad, es decir, que estimularon el crecimiento de la actividad. En este caso, estas deducciones se establecen a un doble tramo, un tramo a nivel de vivienda y un tramo a nivel de edificio completo, condicionado a una mejora de determinados indicadores de la certificación energética, ¿no? La certificación energética en estos próximos años va a ser un elemento fundamental, un elemento clave para el acceso a la financiación, ¿no? Se va a reforzar, se va a impulsar este instrumento, porque así nos lo marca también la Comisión Europea, ¿no? Utilizar este instrumento para canalizar, para asegurar determinadas mejoras y especialmente uno de los parámetros de la certificación, como es el consumo de energía primaria no renovable, ¿no? Con independencia de que, como decía anteriormente, se busque que esta llave de la rehabilitación energética abra la puerta a una rehabilitación más completa, ¿no? Bien, decía, programas de ayuda, instrumentos de fiscalidad, instrumentos de financiación. Lo comentaba anteriormente, se está trabajando con el ICO para abrir una línea de financiación que permita cubrir parcialmente la financiación de entidades financieras a comunidades de propietarios para acometer estas rehabilitaciones en el marco de estos programas, para cubrir a lo que no llegue la ayuda, que pueda cubrir la financiación, para facilitar ese poner sobre la mesa esos recursos necesarios para cubrir la parte no cubierta por las ayudas. Tanto las medidas de fiscalidad como las medidas, esta línea de avales, se plantea su aprobación de forma anticipada, en un plazo breve, a través de un real decreto ley, ¿no? Así como el plan de ayuda será a través de un real decreto regulador, en este caso se prevé que se adelanten esta fiscalidad y esta financiación a través de real decreto ley en el que se está trabajando. Y finalmente, acciones de mejora del marco normativo. Lógicamente, destacar, bueno, además son mejoras del marco normativo que están planteadas también como reformas dentro del plan de recuperación, ¿no? Destacar en primer lugar la ley de vivienda, la ley estatal de vivienda, la primera ley estatal de vivienda en nuestra etapa democrática, que tendrá contenidos muy relacionados con la actividad de rehabilitación, ¿no? Ese derecho a una vivienda digna y adecuada consagrado en la Constitución exige poner al día, actuar en la mejora del parque, ¿no?, de las viviendas. En segundo lugar, una ley de calidad de la arquitectura y del entorno construido que está elaborando la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, que también aborda distintas iniciativas muy vinculadas a la rehabilitación y, en todo caso, poner en primer término esa calidad de la arquitectura, del entorno. Y en tercer lugar, se están planteando también una serie de mejoras en la ley de propiedad horizontal. Es verdad que son unas mejoras que no afectarían en el caso de Cataluña, que está regulado por una normativa propia, ¿no?, de conformidad, ¿no?, en virtud del 149.1.8 de la Constitución, ¿no?, en términos de legislación civil. Pero, bueno, a nivel del resto del Estado, bueno, pues se aprobarán modificaciones en la ley de propiedad horizontal para facilitar la decisión de las comunidades de propietarios en materia de rehabilitación y facilitar también el acceso al crédito a la rehabilitación. Bien, el calendario, ¿no? El calendario para todo esto. Programas de ayuda, conferencia sectorial que tiene lugar en el día de hoy, esta misma tarde tiene lugar esta conferencia sectorial para acordar el reparto de los fondos con las comunidades autónomas. Un real decreto regulador que se confía tener en el mes de julio, ¿no?, en todo caso en el tercer trimestre de este año.
transferencia de fondos de estos programas de ayudas en el cuarto trimestre, esperemos que al comienzo del cuarto trimestre del año. Medidas de fiscalidad y financiación en el Real Decreto Ley, en el que se está trabajando y que se espera tramitar en breve. Y en cuanto al marco normativo, a la Ley de Vivienda, a la Ley de Arquitectura, bueno, pues seguirán el procedimiento habitual de las tramitaciones en sede parlamentaria, ¿no? como leyes ordinarias. Debo decir que en esta intervención no he abordado otras cuestiones fundamentales en materia de rehabilitación, que van más allá de la rehabilitación de vivienda, como es la rehabilitación de edificios públicos, que también va a tener financiación dentro de con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia. Un programa específico que gestiona de forma directa el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para facilitar la renovación, la rehabilitación en municipios de menos de 5.000 habitantes, ¿no? Para hacer frente a estas situaciones de reto demográfico con iniciativas específicas para estos entornos. Y acabo con tres mensajes, ¿no? Para no extenderme más. Estamos en el momento para el despegue del sector, ¿no? Tenemos una oportunidad que tenemos por delante que hay que aprovechar. Es imprescindible, ¿no? La segunda idea, es imprescindible la participación de todas las administraciones públicas en esta tarea, pero también de todos los agentes, ¿no? Tanto del sector público, del sector privado, tejido empresarial, ¿no? Entidades financieras, grandes empresas, pero también ese pequeño tejido que es muy característico en el ámbito de la rehabilitación, pymes, autónomos, ¿no? Profesionales, ¿no? Técnicos y gestores, todos los administradores de fincas, ¿no? Profesionales muy relacionados, absolutamente imprescindibles para llevar a cabo este crecimiento que se está planteando, ¿no? Y acabo transmitiendo el ofrecimiento del equipo del Ministerio, ¿no? Para recoger todas las inquietudes, todas las aportaciones, ¿no? Ya lo estamos haciendo, planteamientos innovadores, ¿no? Para llevar a cabo este salto de escala, ¿eh? Que es absolutamente imprescindible en estos próximos años, ¿no? Con lo cual, bueno, pues transmitiros que estamos a vuestra entera disposición. Y ya acabo, no sé si he consumido excesivo tiempo, pero bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, el tiempo se ha alargado un poco, pero la información ha sido muy cumplida y muy difícil de comprimir todavía más, ¿eh? El subdirector nos ha explicado, ¿no? Partiendo de cuál es la situación y las necesidades en rehabilitación de vivienda, se ha concentrado después en los fondos Next Generation, nos ha explicado el montante total, se ha concentrado específicamente en los 3.420 millones que se piensan destinar a programas de rehabilitación de vivienda que tendríamos que invertir en un periodo anterior a mediados de 2026, y estos son los que van a ser directamente gestionados desde la Dirección General de Suelo. Nos ha explicado que esto incluye intervenciones en diversos ámbitos, sobre todo, uno, programas de ayuda que se aplicarán a través de las comunidades autónomas, dos, marco fiscal, tres, financiación de la rehabilitación. Nos ha explicado después cuáles son los instrumentos que se van a utilizar en este campo a los diversos niveles de escala, partiendo desde la escala de barrio, pasando después a la escala de edificio y finalmente a la escala de vivienda. Son muchos los temas que han surgido, son muchas también las preguntas. Ya están entrando preguntas por el chat. Recuerdo a los participantes que si tienen cuestiones, comentarios, pues pueden hacérnoslas llegar. Y sin más, les pediría hoy, ahora, a nuestros invitados también, pues, su reacción respecto a esto, empezando por Assumpció Puig, desde la perspectiva de las necesidades de rehabilitación y la consideración desde los colegios de arquitectos. Assumpció, quan vulguis. Molt bé, doncs bon dia a tothom. Buenos días. Yo coincido mucho con el subdirector, con Miguel, que acaba de decir que estamos en el momento. O sea, este es el momento de hacer un salto cualitativo que desde hace muchísimo tiempo estábamos reclamando desde los colegios de arquitectos y desde la profesión, porque entendemos que el parque edificatorio de España es un parque muy obsoleto, que necesita reformas y rehabilitación importante y que en este país no está implantada esta cultura del mantenimiento y de la puesta al día de los propios edificios, ¿no? Poniéndonos un poco en contexto, yo tengo que decir que nuestros datos de visado
Por ejemplo, este mes de enero hemos explicado que después de este año de pandemia hemos bajado la superficie visada de obra nueva en un 18%, pero también hemos bajado la rehabilitación en un 11%. La rehabilitación ya nunca tenía cifras que pudieran ser comparables a la obra nueva, pero destacar que además la hemos vuelto a bajar. Por lo tanto, el reto es muy importante. Además, es un reto importante también en cuanto a la inversión que hay que hacer en cada uno de los edificios para poder asegurar lo que nos pide Europa, que es tener unos edificios que puedan dar respuesta a unos retos climáticos muy importantes para poder tener eficiencia energética suficientemente en el edificio, a la vez que hacer una reducción del consumo energético. En Cataluña tenemos más o menos 2.900.000 viviendas, de las cuales solo un 3,3%, ya ha dicho el subdirector también a nivel de España, son letras A y B. O sea, lo digo al revés, le ha dicho casi, o sea, que esto sería aquí más o menos, estaríamos alrededor de unas 700.000 viviendas solamente, ¿no? O sea, tenemos más de 2 millones de viviendas para poder actuar y para poder dar respuesta a esas necesidades. ¿Por qué? Porque el reto que tenemos para el 2030 es de reducir un 40% el consumo energético de los edificios, ¿vale? Reducir un 40% el consumo de gases de efecto invernadero. Tenemos que consumir un 30% de energías renovables y tenemos que mejorar en un 35% la eficiencia energética. Esos retos son retos que no son fáciles de hacer dentro de un parque como el que tenemos nosotros, que tiene deficiencias, yo diría que muchos de ellos, porque Oriol en su presentación lo ha dicho, aquí el gran crecimiento del parque de vivienda fue en los años 50, 60, 70. Nosotros mismos ahora en el colegio tenemos una exposición magnífica sobre el polígono de Montbau aquí en Barcelona, que se hizo justo en esos años y que es un gran ejemplo de buena arquitectura, pero que también ha tenido que pasar por todo este proceso de rehabilitación, ¿no? Estos edificios, ¿qué les pasa? Más o menos tenemos previsto que solamente para dotarlos de accesibilidad necesitaríamos tener una inversión de 4.500 euros. Para dotarlos de las patologías estructurales que tienen, por lo tanto poner al día esas deficiencias que pueden tener, serían unos 2.400 euros, pero para darles esa eficiencia energética necesaria y reducir ese consumo y esos gases de efecto invernadero serían 10.800 euros. O sea, que estamos hablando de superar los 16.000 euros por vivienda de inversión, de los cuales estos planes van a tener el 40-80% de subvención, como ha dicho el subdirector, pero claro, el resto lo tiene que poner la propiedad. Y este es el gran reto, convencer y hacer creer que esto es algo que no es simplemente un beneficio de la propiedad, sino que es un beneficio también de toda la sociedad. Estamos hablando de cambio climático, que lo estamos tocando yo cada día en muchos de los temas que nos están pasando, y entonces ese reto tenemos que hacerlo. Aquí en Barcelona hubo un momento también en que una campaña de Barcelona Posa't Guapa llenó la ciudad de bastidas y realmente se hizo un gran trabajo respecto a dar una imagen de la ciudad renovada, ¿no? Ahora es más la responsabilidad que tenemos, no solamente el ponernos guapos, sino realmente estar sanos, ¿eh? La salud es muy, muy importante en ese tema. Yo creo que, desde nuestra profesión tenemos claro que la edificación del futuro, o sea, la edificación que trataremos los profesionales arquitectos, va a ser la de la rehabilitación, o sea, la ciudad construida, no...
no vamos a tener grandes planes expansivos, necesitamos seguro vivienda social, vivienda de alquiler social, pero tenemos ciudades muy construidas y tenemos que adaptarnos a que la rehabilitación es nuestro, va a ser nuestro entorno de trabajo profesional, ¿no? Y esto pues nos puede llevar a ser innovadores y creativos en estos temas de renovación. Tenemos que aplicar en el envolvente de los edificios nuevos materiales que tendrían unas prestaciones que nos pueden dar respuesta a estas necesidades que tenemos de eficiencia energética. Tenemos muchos retos porque su director ha hablado de, respecto a este plan de ayudas, hay una serie de normativas que tienen que cambiar, pero también ligada a la rehabilitación hay otras normativas, o sea, desde planes generales, todas las normativas urbanísticas que sí o sí inciden en a poder hacer o no poder hacer según qué actuaciones. Y pongo aquí un ejemplo que creo que ya se ha difundido mucho, pero que es fantástico, que es lo que hacen la Catón Basal en el edificio de Burdeos, que ha sido premio Mies van der Rohe en la última edición, ¿no? Añaden una crujía que les da, además de más espacio de calidad a la vivienda, les da respuesta a todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Entonces, hay muchos casos, pero en cualquier caso tenemos muchos retos en el sentido también de normativas, ¿no? También en el tema de salud, o sea, los materiales, y lo sabemos y conocemos que hay materiales que son tóxicos o que emiten tóxicos en el ambiente. Por lo tanto, los retos profesionales que podemos o lo que podemos aportar los profesionales de la arquitectura en este momento es avanzar hacia esos materiales neutros, esos materiales que no emiten toxinas para los usuarios, pero a la vez también aumentar o hacer que pase temas como la economía circular, que son muy interesantes y muy importantes. Y, por ejemplo, últimamente sí, ya se está trabajando y en Barcelona se pueden ver varios edificios desde la madera. Y este es otro tema que creo que es importante, o sea, cómo la madera puede ayudar a un mayor bienestar y confort dentro de los edificios, pero que a la vez es un receptor de CO2 y, por lo tanto, cuando pones madera, excepto que se queme, tienes ahí, como si dijéramos, encapsulado mucho CO2 que ha cogido en el bosque esa madera, ¿no? O sea, trabajar en la economía circular también dentro de la rehabilitación es muy importante. También se ha hecho referencia aquí a la compatibilidad de kilómetro cero, que diría yo que da la rehabilitación. La rehabilitación normalmente, por el tipo de trabajos que son empresas más pequeñas, empresas que tienen talleres cerca, que, ¿no? Y entonces se activa una economía productiva dentro a veces de la propia ciudad, ¿no? No querría dejarme las referencias que hemos hecho también a lo que es rehabilitación en el sentido ley de barrios o de plan de barrios, que es muy, muy interesante, que creo que esto también se ha abierto en esas manifestaciones que se ha pedido a los ayuntamientos, pero aquí en Cataluña tenemos ejemplos muy interesantes y creo que esto es significativamente importante porque yo creo que desde mi punto de vista, y lo hemos hablado muchas veces en el programa que también desde Cataluña se está trabajando para canalizar todos estos fondos, que es que el reto más importante es el de que ese impulso en crecimiento exponencial que tiene que hacer la rehabilitación se entienda desde la sociedad como algo o sea, imprescindible para todos, ¿no? Entonces, en este sentido, poder en barrios concretos, sobre todo de especial vulnerabilidad, como es el caso aquí en Cataluña, por ejemplo, de lo que se ha hecho en el carrer Pirineos de Santa Coloma de Gramenet, ¿no? Que son vecinos que, ahí más bien vecinas diríamos, porque una población femenina bastante importante y de bastante edad, pero que se empoderan, o sea que al final es esa actuación que se hace en su casa, al final es algo que ellos saben explicar y que saben expandir para que se entienda lo bien
que te deja haber podido hacer ese esfuerzo, ¿no? Entonces, este es el reto más importante. Y el otro reto por el que nosotros trabajamos ya... Para que vaya, Asunción, sí. Es la formación. Yo creo que la formación también tenemos que plantearla a todos los niveles. Nosotros, a los profesionales arquitectos, tenemos siempre una formación continuada a través de una escuela propia, pero creemos que en este caso tiene que haber formación para todos los agentes, porque la gestión y también este tipo de nuevos sistemas de construcción que tienen que entrar en esta rehabilitación, pues llegue a todos y que sea que al final el éxito sea un éxito compartido. Y pues lo dejo aquí y en todo caso ya hablamos en el debate. Gracias. Moltíssimes gràcies, Assumpció. La decana del Col·legi d'Arquitectes nos planteava la perspectiva de la visió des de l'àmbit professional. Otro de los agentes fundamentales en la intervención, como sabemos, es el ámbito local. Y desde esta perspectiva nos va a hablar Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat. Lluïsa, quan vulguis. Bon dia. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, por supuesto, agradecer a la Fundación Cataluña Europa el hecho de habernos invitado, haber invitado a la ciudad de Sant Boi a participar en estos debates. Antes lo comentaba también Oriol, que ha sido un ciclo muy importante que ha tenido como centro de interés, evidentemente, reflexionar sobre la vivienda y todos sus impactos. Y hoy, pues, lógicamente, con este estamos teniendo un abordaje pues estratégico vinculado a la rehabilitación. Yo creo que es importante, y quiero solamente este previo, generar estos espacios de debate y de reflexión conjunta con distintas miradas. Es absolutamente necesario incorporar las distintas miradas público-privadas, porque también, como han dicho las personas que me han precedido, tanto el subdirector general como la responsable del consejo, bueno, la degana del Col·legi Professional d'Arquitectes, doncs, evidentemente, este tipo de intervenciones o serán integrales o no serán. No serán transformadoras o no obtendrán el objetivo que realmente que tenemos, que no solamente cumplir con la gestión de unos fondos, en este caso europeos, que es una inyección trascendental para impulsar ese proyecto, sino que lo que queremos es transformar las ciudades, evidentemente nuestras ciudades y la calidad de vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas, al menos yo creo que el compromiso y el objetivo de todos y todas los que estamos aquí. Brevemente, porque tenemos poco tiempo, y yo lo que haré es, partiendo de nuestra experiencia concreta, lógicamente, de un municipio, para situaros, supongo que más o menos todos lo conocéis, pero es un municipio intermedio metropolitano del área metropolitana de Barcelona, 84.000 habitantes, como todos estos municipios, crecieron desaforadamente, ¿no?, a partir de los años 60, creando barrios para acoger, pues, las oleadas migratorias de aquellos momentos, venían de otros entornos, de otras comunidades españolas, de España. Por ejemplo, en Sant Boi, el 45% de los 35.000 viviendas que hay en la ciudad se construyeron entre los años 60 y 70. Para que tengamos un poco la idea de cuáles son las características, digamos, las características edificatorias de estos edificios y de estos barrios, ¿no? En este sentido, yo, como os decía antes, partiendo de nuestra realidad concreta y local, lo que sí que voy a intentar hacer es reflexiones más genéricas que luego sean transferibles a otras realidades. En primer lugar, en estos momentos hay diferentes elementos de partida, y es que si nos situamos en el paradigma del desarrollo urbano, ¿no?, del desarrollo urbano especialmente en estos entornos metropolitanos, lógicamente tenemos que hablar de un desarrollo urbano sostenible y integral. Antes lo decía el subdirector, y desde una sostenibilidad, pues con tres miradas que son imprescindibles: la social, la económica y la ambiental. Y esas tres miradas tienen que estar articuladas. Si realmente la sostenibilidad bascula más en un sentido o en otro, realmente, como decíamos antes, ese desarrollo urbano sostenible será más complejo de conseguir. Es muy importante también que las ciudades, en este caso hablo, pues, de nuestra experiencia, es importante que estos procesos y estos proyectos de rehabilitación, entre otros, ¿no?, que tienen como paradigma global el cómo ampliamos o cómo garantizamos un derecho de ciudadanía, que es la vivienda, el acceso y el mantenimiento de la vivienda digna. Hemos dicho, y también lo decía Oriol, que esto no pasa exclusivamente por construir obra nueva, sino que buscar otras lógicas, y la rehabilitación de nuestras viviendas
pues, estas viviendas obsoletas, estas viviendas con diferentes digamos, dificultades e insuficiencias por el momento en el que también fueron construidas, de todo tipo, recuperar estas viviendas desde estos aspectos, evidentemente ampliará el parque de vivienda de nuestras ciudades y mejorará estas características, las características de estas viviendas y, por lo tanto, la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, las características de eficiencia energética, pero también la accesibilidad, también todo aquello que tiene que ver en estos momentos con características, sobre todo, vinculadas a las lógicas demográficas que tienen mayoritariamente estos barrios. Ahora lo comentaba también Asunción, tenemos en muchos barrios una población muy envejecida y que pues requiere unas necesidades también que incorporar, y también creo que es importante incorporar en ese proceso de rehabilitación desde la mirada ya no solamente de los barrios, de los edificios, sino de las viviendas, como por ejemplo es la domótica del cuidado y la transformación de esas viviendas en entornos facilitadores de la autonomía personal e incluso de la atención a la dependencia, ¿no? Por lo tanto, como os decía antes, en esta lógica, las ciudades lo que tenemos que tener es una estrategia vinculada, que tiene como objetivo fundamental pues ese fin, ¿no? Cómo ampliar esos parques de vivienda y en nuestros entornos locales, pero esa estrategia evidentemente tiene diferentes miradas y una es la que hoy estamos abordando. Esa estrategia es de ciudad, no del ayuntamiento. Necesita la creación de ecosistemas locales, todas las perspectivas público-privadas, porque como se ha dicho aquí, la rehabilitación abre muchas oportunidades económicas a muchos sectores, a muchos agentes económicos y sociales, y evidentemente desde la perspectiva de la reactivación económica, desde la perspectiva de la generación de empleo, desde la perspectiva incluso de explorar nuevas lógicas edificatorias más sostenibles, nuevos materiales, también se ha dicho. Yo creo que es una oportunidad también para la innovación en estos momentos, aquello que decíamos, es el momento, sí, es el momento, pero desde diferentes, que tiene diferentes oportunidades, sobre todo esta innovación con esa mirada integral, como decíamos. Por tanto, necesitamos esa estrategia de ciudad, y aquí Abor también, el subdirector, lo sabe, pues para nosotros es muy importante, hay que buscar instrumentos que nos ayuden a definir esas estrategias. Y uno, en estos momentos fundamentales, son las agendas urbanas. Las agendas urbanas, y el ministerio, el propio ministerio, lo tiene claro porque lo ha incorporado en el título de su, digamos, de su identificación y con sus competencias, y ha hablado también con el secretario general, que además es un exalcalde, que es decir, que tiene esa mirada municipalista muy clara. Es decir, las agendas urbanas en estos momentos son fundamentales para los entornos urbanos a la hora de, como marcos de referencia global en ese proceso de desarrollo urbano sostenible, pero también como instrumentos metodológicos de cómo enfocar la transformación de las ciudades con distintos temas, pero uno es el tema de la vivienda. Sí o sí. Entonces, dentro de este, por lo tanto, en San Boi, que hemos hecho una apuesta clara por nuestra agenda urbana local, pero en sintonía, y somos un municipio identificado como municipio piloto, tanto desde la agenda urbana estatal como desde la agenda urbana catalana, en este marco de referencia estratégico que es la agenda urbana, es donde hemos situado nuestra lógica de trabajo para la rehabilitación, entre otros proyectos vinculados con la vivienda de nuestra ciudad. Lo digo porque es importante también situarnos en estos marcos. Por lo tanto, hay tres palabras claves vinculadas a rehabilitación. Uno es que necesitamos intervenciones integrales, integradas e integradoras, y necesitamos equilibrios entre la buena gestión económica, y ahora está claro que, como decía también el subdirector general, necesitamos garantizar esa gestión de fondos europeos que evidentemente van a venir rápidos, que vamos a tener que garantizar una gestión eficiente, eficaz y sobre todo solvente, pero que esa gestión implique, insisto, transformación real en la vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Transformaciones reales, que hemos ido bajando el zoom, hemos hablado de barrios, hemos hablado de edificios, hemos hablado de viviendas, pero al final, cuando hablamos de transformaciones reales, estamos hablando de empoderamiento comunitario. Los vecinos y las vecinas tienen que participar activamente en esos procesos, si no, no los vivirán como propios, no los vivirán realmente como un elemento de mejora vital, de seguridad vital, que implica el tema de acceder y tener una vivienda digna. Y en esos procesos de empoderamiento comunitario es donde tenemos un papel
fundamental, las administraciones locales, que al final son las administraciones que estamos más cerca de los vecinos y vecinos, el tema de la obviedad de la proximidad, que nos permite conocer más profundamente y tener una aproximación diagnóstica más clara a la realidad de nuestros entornos, tener esa relación y ese feedback directo y ese vínculo permanente con las comunidades, con los barrios, que es absolutamente necesario, insisto, que hablábamos antes de sensibilizar, hablamos de concienciar realmente de esa necesidad de transformación y tenemos que trabajar con esos vecinos. Pero también por otra lógica, y es que necesitamos una equidad territorial. Como aquí se ha hablado, ¿no?, de las características sociodemográficas, socioculturales, socioeconómicas de nuestros ciudadanos y ciudadanas en muchos barrios, estos barrios metropolitanos que no solamente tienen precariedades, digamos, físicas en sus entornos de viviendas, sino que también estamos hablando, por ejemplo, y aquí se hablaba de oficinas, la habitación es un instrumento muy importante, el tener un punto de referencia para ayudar a los vecinos, no solamente a informarlos y orientarlos a que pueden acceder, sino tramitar, acompañar. Porque, por ejemplo, os pongo un ejemplo de barrios que tenemos. Hay barrios en nuestra ciudad que sus comunidades vecinos no están constituidas, ni siquiera tienen comunidades de vecinos, ni siquiera tienen el instrumento básico para acceder a las subvenciones. Y no tienen conciencia de esa necesidad, porque tienen realidades en sus comunidades muy complejas. Envejecimiento, empobrecimiento, las ocupaciones irregulares que gestionan también malestares en las comunidades. Es decir, hay una serie de realidades que hay que abordar desde una vertiente social si queremos que realmente, social y comunitaria, y antes lo has dicho también, y de empoderamiento y de acompañamiento a estos vecinos y vecinas si realmente queremos que este proceso sea un proceso dinámico, sea un proceso real. Rápidamente. Básicamente, desde estos elementos generales, es importantísimo tener recursos. Y nosotros, como ciudad, hemos ido buscando estos recursos en distintos instrumentos. La Ley de Barrios de Cataluña fue clarísima, aprofito para posar en valor a la feina de l'Oriol. Evidentemente, esa Ley de Barrios nos ayudó, por ejemplo, a transformar un barrio en Sant Boi, que es el barrio de Casablanca, que supuso un antes y un después en su transformación, no solamente desde la perspectiva de la rehabilitación de viviendas, sino también de regeneración urbana. También tengo muy claro que la rehabilitación de viviendas tiene que situarse en un entorno de regeneración urbana, también del espacio público, de los entornos, si no tampoco tiene demasiado sentido. Ahí es donde también es muy importante actuar. Ahora en estos momentos, por ejemplo, tenemos un barrio beneficiado con un EDUSI, con fondos europeos vinculados a esas estrategias de desarrollo urbano sostenible y ahora optamos y optaremos lógicamente a los Next Generation porque lo que vamos a hacer es, para nosotros, cualquier instrumento, cualquier vía de financiación y de recursos que signifique, insisto, dar respuesta a nuestra estrategia, a nuestra agenda urbana y centrado en el tema de la regeneración urbana y la rehabilitación de viviendas es muy importante. Y solamente para acabar, aquí el subdirector general hablaba antes de un poco del tema de que se gestionarán mayoritariamente, lógicamente, como claro, nuestro marco competencial y legal es así, estos fondos a través mayoritariamente de las comunidades urbanas. De las comunidades autónomas, perdón. Yo reivindico brevemente el papel de las administraciones locales. Es muy importante esa coordinación interinstitucional. El papel de las administraciones locales es fundamental, insisto, porque si no, esos fondos no se gestionarán, desde la proximidad y yo creo desde también de la eficacia y la eficiencia. Entre otras cosas, porque lo hemos demostrado, las administraciones locales sabemos gestionar, gestionamos fondos de forma recurrente. De hecho, incluso ahora en la pandemia, los mejores valorados en la gestión de la pandemia para los ciudadanos y ciudadanas somos las administraciones locales. Eso ponemos un currículum sobre la mesa en el sentido que no solamente seamos los receptores finales, sino que sería muy importante que participáramos también en el proceso de toma de decisiones, en el proceso de coordinación y de definición de los propios proyectos y programas. Yo agradecer, por supuesto, esta convocatoria y al subdirector de que no has haya informado y situado en este mapa, que yo valoro sobre todo en estos 5 programas, pero insisto que lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, que seguro que lo haremos, porque el objetivo final está muy claro y es mejorar el parque de viviendas, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Moltes gràcies, alcaldessa, i daríamos per acabar la palabra a Lluís Marsà, que és en representació de l'APCE, de l'Associació de Promotores, el tercero de los grandes agentes que sin duda han de intervenir
en este esfuerzo conjunto. Luis, cuanto vulguis. Buen día, buenos días. Muchas gracias a la Fundación Cataluña Europa para permitirnos al APCE participar en este interesante debate. Obviamente, las personas que me han precedido, el subdirector general, la decana y la alcaldesa, han puesto énfasis en muchos aspectos que no voy a reiterar porque obviamente voy a centrarme en algunos temas que no se han tratado. Por descontado que la regeneración urbana y la eficiencia energética con la colaboración público-privada es un hecho indispensable. Sí que quería hacer un apunte respecto a lo que se ha comentado, que es que el 80% de la propiedad es propiedad horizontal y obviamente la financiación y la ayuda para regenerar estos edificios que tienen unos grandes déficits, sobre todo como ha apuntado la alcaldesa, en barrios deficitarios, que en estos momentos además están sufriendo una situación económica difícil y al no existir una figura jurídica que dé un soporte pleno para que se puedan financiar las comunidades de vecinos, es un trabajo ímprobo y que por aquí hay que hilar muy fino para lograr que estas ayudas lleguen precisamente a los barrios más necesitados. El otro 20%, que forma parte de la gestión que los promotores constructores hacemos nuestra actividad generalmente, es la rehabilitación integral. Principalmente la hacemos en Barcelona y las ciudades más importantes. También desde la asociación, desde el APCE, nosotros creemos que la legislación estatal básica, a través de la Ley 8/2013, la ley de los 3R, rehabilitación, regeneración y renovación urbana, es un instrumento muy importante y que hay que potenciar en estos momentos. Y como se ha apuntado aquí, pues trabajar en la regeneración de barrios buscando mecanismos para la colaboración público-privada. Obviamente, esto requiere mucho más recursos. España estamos destinando, Cataluña estamos destinando un 0,1% del PIB a la vivienda. Estas son cifras que, no, que han bajado muchísimo y no tienen comparación con Europa, que están en una media del 0,6. Los fondos europeos ayudarán a paliar esta medida, pero no hay más remedio que invertir en rehabilitación y también invertir en vivienda nueva. Ciertamente, si analizamos el caso más concreto, que es la ciudad de Barcelona, en la ciudad de Barcelona parece que las administraciones, no únicamente la municipal, con las reservas del 30% sobre suelos consolidados y luego apoyado por la Generalitat con la Ley 17/2019, que da potestad a otros municipios que puedan introducir reservas de vivienda protegida en suelos consolidados. Les recuerdo que el sobrecoste de actuar en la rehabilitación integral supone un 20% más de coste que la vivienda nueva. Esto para tener los parámetros. Todo esto está paralizando la actividad. En Barcelona se creó, desde que está en funcionamiento, se creó una comisión de seguimiento que, según nuestras informaciones, no se ha reunido nunca. Nosotros no tenemos información contrastable por parte del ayuntamiento para saber las actuaciones que se han hecho. A nosotros, desde la asociación, no nos consta que hayan habido otorgamiento de licencias, pero las consecuencias sí que las estamos viendo. En un informe del Colegio de Arquitectos nos informa que en Barcelona solo hay dos grandes rehabilitaciones en marcha. Se ha dado la licencia el año pasado de solo dos licencias integrales y además, lo que es más grave, en el 2020 una caída del 32% de visados de vivienda nueva. Esto nos hace recapacitar y cuando las cosas no funcionan hay que buscar las soluciones y pensar si una cosa no funciona, pues hay que buscar otros caminos. Y ahora yo me quisiera centrar principalmente en algunas consecuencias que aquí no se ha contemplado, pero los que estamos en el sector son las que preveemos que va a suceder esta incidencia.
Miren, en estos momentos hay una gran falta de personal cualificado y de empresas destinadas a hacer, hacer las actividades constructoras. La gran crisis del año 2008 dejó el sector prácticamente, la producción de vivienda nueva bajó al 2% de lo que se venía haciendo anteriormente. En este sector, en estos momentos, falta formación profesional. Pero es que además les daré un dato. Se están haciendo cursos de formación y estos cursos de formación no se completan. Aquí falta, por parte de la administración pública en general, estatal, autonómica, aquí no hay más remedio que acelerar el paso rápido, porque si además queremos actuar en este espacio, esto es horizonte a corto plazo, esto va a provocar un incremento de costes importantísimo, tanto en la rehabilitación como en la vivienda que se está produciendo, la poca que estamos produciendo. En Cataluña se iniciaron 11.400 viviendas solo el año pasado. Estamos en unas cifras bajísimas. Esto requiere actuar ya con premura. Además, hay unos incrementos, en estos momentos son unos incrementos de costes importantísimos. El acero ha subido un 20%, el cobre un 9%, etcétera, etcétera. Todo esto va a llevar unas consecuencias muy fuertes. Y también déjenme añadir otra serie de factores que para nosotros, que venimos reivindicando hace mucho tiempo, que es que tenemos una normativa totalmente obsoleta de requerimientos constructivos, tanto a nivel estatal, autonómico como municipal. Por ejemplo, si queremos incorporar los aislamientos, hacer una rehabilitación integral, hemos de poder incrementar los gruesos de las paredes. Esto requiere poder ocupar parte del exterior para hacer rehabilitación. Me consta que en algunas otras comunidades españolas ya se han facilitado rehabilitaciones de este tipo. Otro tema recurrente es la altura entre plantas de los edificios. Barcelona aprobó una modificación en algunas zonas concretas, como los 13 y los 12, pero en otras zonas no se ha incrementado. Si nosotros queremos, con los requerimientos actuales del Código Técnico y los nuevos requerimientos de recuperación energética, etcétera, etcétera, necesitamos más altura libre en los edificios. Esto requiere que todos los ayuntamientos cambien la normativa, lo cambie la Generalitat y también a nivel estatal se pongan las condiciones básicas para que esto se pueda producir. Otro factor que hay que tener en cuenta, que los índices de edificabilidad tendrían que venir indexados respecto al metro cuadrado útil. Si nosotros necesitamos más gruesos de paredes y más requerimientos de cuartos o estancias complementarias para generar energías o lo que fuera preciso, tendría que venir, a partir de ahora, la legislación tendría que darla en metros cuadrados útiles. También la densidad, el parámetro que se utiliza, densidad de viviendas por hectárea. Hemos de cambiar este concepto, pasar a densidad habitantes por hectárea. La situación de las familias, en las viviendas, cada vez vive menos gente y esto no lo refleja la normativa. Y se sigue haciendo unos parámetros que no son para la población existente. Obviamente necesitamos una rapidez en la concesión de los planteamientos urbanísticos y en la concesión de licencias, porque todo lo que estamos hablando aquí al final necesita una licencia. Si no se dan licencias, no, estos fondos europeos van a pasar y no nos vamos a enterar. Y por último, déjenme añadir también algunos temas de fiscalidad. La definición, el IVA tiene una consecuencia muy importante en la gran rehabilitación. Según qué parámetros, que son muy difíciles de cumplir, esto comporta que el IVA sea del 21% en vez del 10%. Esto es un factor muy importante para poder actuar. En fin, no me quiero alargar, pero yo el fondo de mi mensaje sería sobre todo, necesitamos, el sector necesita seguridad jurídica,
y hay que dinamizar las instituciones públicas para que actúen con rapidez y con consenso con la iniciativa privada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los ponentes. Han llegado múltiples cuestiones a través del chat. No las podremos recoger todas. He seleccionado unas pocas. Me permitirán, si les parece, dado el interés de la cuestión, que nos alarguemos algún minuto más de los que habíamos previsto y en vez de acabar justo ahora a las 10:30, pues pongamos unos minutos más. Tres preguntas en principio que irían dirigidas las tres al subdirector general y después podemos abrir más de interpelarse entre los. Las formulo las tres, Miguel, seguidas y así ganamos tiempo. La primera cuestión que plantea Kim Arcas nos dice ¿hasta qué punto se plantea no ya el libro de edificio, sino el pasaporte de edificio que se está proponiendo Europa a través de la Directiva de Eficiencia Energética? Primera cuestión. Segunda cuestión que plantea Joan Barba, el arquitecto Joan Barba, sabemos que la rehabilitación comporta un retorno muy, muy importante para las administraciones públicas y para el Estado en términos de impuestos, en términos de ocupación generada, etcétera, etcétera. ¿Se ha hecho una estimación del retorno de la inversión? Es decir, ¿hasta qué punto estos 5.800 millones que eventualmente vamos a invertir van a revertir en ingresos para el Estado? Tercera cuestión, Eva Fernández, se ha mencionado muy de pasada la rehabilitación de vivienda en ámbito rural y las medidas para promover el asentamiento de población en áreas de baja densidad. ¿Qué podríamos decir acerca de esto? ¿Cómo podríamos concretar? Serían estas tres cuestiones, Miguel, si te parece. Sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Porque es verdad que han salido muchísimas cuestiones que darían ganas de debatir durante más tiempo, ¿no? Porque es verdad que se abren elementos muy interesantes, ¿no? Que yo realmente por falta de tiempo tampoco los había comentado, ¿no? En relación, me refiero con las intervenciones anteriores, ¿no? Que dan muchas ganas de seguir profundizando en ellas, ¿no? Pero bueno, en relación con las tres preguntas que planteas, Uriol. El pasaporte energético, por supuesto, totalmente alineado, digamos, este planteamiento del libro del edificio existente para la rehabilitación, que no se define, o sea, el objetivo, el planteamiento es que no lo defina el Estado como tal. El Estado lo que va a establecer son unos contenidos mínimos y que avanzan en ese sentido, en ese establecimiento para, a nivel de edificio, de unas fases de rehabilitación hasta conseguir el máximo, ¿no? Buscar una rehabilitación a largo plazo, ¿no? Estamos en un periodo corto de tiempo a los efectos del mecanismo de recuperación y resiliencia, pero más allá del 26 tenemos que asegurar que que los planteamientos, que los instrumentos que utilicemos faciliten ese continuar más allá de esta inyección de fondos extraordinaria que tenemos ahora, ¿no? En cuanto al retorno de la actividad de la rehabilitación, de hecho es una de las cuestiones que nos sirvieron a nosotros para convencer a Hacienda, digamos, de apostar por la vía fiscal. O sea, realmente es un elemento clave. O sea, la actividad de rehabilitación, incluso estas deducciones fiscales que se están planteando en IRPF, lógicamente generarán ingresos a través de todo el sistema tributario, o sea, tanto local, autonómico como estatal. O sea, ingresos por parte de todas las administraciones que efectivamente tiene que haber un compromiso de reinvertirlo, ¿no? No seré yo desde la Dirección General de Vivienda y Suelo, ¿no? Desde este ministerio del que no pueda estar de acuerdo con esa necesidad de reinvertir en esta materia. Absolutamente de acuerdo. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo muy importante en este presupuesto del 21, ¿no? Con un incremento muy significativo, pero hay que seguir en esa línea. Y luego, en la rehabilitación en el entorno rural, hay precisamente una inversión, ¿no? Lo apuntaba, una inversión que va a llevar la
la dirección, perdón, el IDAE, ¿no? El Instituto de Diversificación de Energía, ¿no? A través de, bueno, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? Específicamente centrada en renovación en entornos rurales, ¿no? En llevar a cabo estas estrategias que probablemente sean diferentes, ¿no? O necesariamente van a ser diferentes a la actuación en las ciudades, ¿no? Y bueno, a ver, es verdad que se han planteado muchas cuestiones que están en el ámbito urbanístico, ¿no? En el ámbito de la ordenación del territorio, ¿no? Que van más allá de las competencias del Estado, lógicamente, ¿no? Pero bueno, es verdad que tienen que buscarse soluciones a esas dinamización de estos entornos rurales, ¿no? Hay estrategias para el reto demográfico que plantean una serie de medidas, pero bueno, tampoco me voy a extender más en ello, pero absolutamente, vamos, son tres preguntas absolutamente atinadas y pertinentes, vamos. Muy bien, muchas gracias. Quisiera pedir ahora a Asunción, Luisa, Luis, si queremos comentar alguna cosa que hayan dicho los otros ponentes, que haya dicho el mismo subdirector, que habéis visto en el chat, que os parece necesario responder alguna cuestión. Asunción. Sí. Sí, vale. Sí, bueno, yo la verdad es que ha sido muy interesante. Yo, como dice el subdirector, podríamos estar mucho rato hablando porque es un reto, es el momentum, ¿no? Yo aquí querría volver a incidir en el tema de que tenemos que tocar muchas normativas, o sea que tenemos que ser flexibles en los temas normativos y a la vez que tenemos que dar seguridad jurídica a los técnicos y a los que son al final quienes asesoran a las propiedades, ¿no? Y esa seguridad jurídica es muy importante. O sea, el reto es muy importante de gestión de todo este paquete de ayudas que ahora vienen, ¿no? Pero yo quiero incidir también en que eso nos beneficiará a todos muchísimo. Y en mis palabras iniciales he ido a lo mejor más hacia la normativa, pero también pienso que después de la pandemia, que todos hemos visto que nuestra casa es nuestro refugio, que nuestra casa tenga unas condiciones, que nuestra casa tenga belleza, que quiere decir que estemos satisfechos dentro de nuestra propia casa, es muy importante, diría yo, incluso para la salud mental, para la salud física seguro, pero la salud mental también, ¿no? Entonces, este momento tenemos que aprovecharlo y yo desde aquí también decir que los colegios de arquitectos y el Colegio de Arquitectos de Cataluña estamos dispuestos a trabajar con todas las administraciones buscando sistemas de que entre todos tengamos esa seguridad jurídica y podamos gestionar todo este tema de manera satisfactoria para todos los agentes implicados. Moltes gràcies, Degana. Luisa, Lluís, voleu afegir vosaltres alguna cosa? Sí, perdona, Luisa, que ya me he adelantado. No, endavant, Lluís. Gracias. Yo quería, en redundancia, lo que ha apuntado la degana, Asunció, que la seguridad jurídica no es únicamente de los operadores, también la seguridad jurídica son de los técnicos municipales y los responsables municipales. Y por lo tanto, cuando hablamos de rehabilitación y regeneración, a veces estamos en unos campos muy complejos que la normativa a veces hay que interpretarla. Por lo tanto, alguna vez anteriormente se ha hecho una comisión de trabajo en que hemos participado la asociación, también ha participado el Colegio de Arquitectos conjuntamente con algún ayuntamiento y ha sido unos pasos muy positivos y efectivos. Y hemos entrado en detalle y hemos buscado soluciones. Creo que sería un buen camino. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Alcaldesa. No, y yo básicamente pues volver a agradecer este espacio que creo que ha sido muy enriquecedor y creo que al menos yo sacaría esa conclusión, esa necesidad de trabajar conjuntamente, de incorporar todas las miradas y todas las perspectivas porque aparte de que ahora es el momento, lo decía el subdirector, lo decía la degana, yo creo que todos lo tenemos claro, es el momento por muchas cosas, por muchas circunstancias, pero es el momento de trabajar juntos con esa mirada, insisto, innovadora, con esa mirada también que tiene que ver con la seguridad
jurídica, pero tiene que ver también con replantearnos muchas cosas, ¿no? Y de tener, y sobre todo tener ese zoom, bajar el zoom realmente a la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas, de los vecinos que pasan los barrios, que pasan los edificios, que pasan las viviendas, y que ahora tenemos que incorporar evidentemente la prioridad, una de las prioridades más importantes, y así lo dicen los propios fondos europeos, es la eficiencia energética, es fundamental porque tiene que ver con el cambio, con la lucha contra el cambio climático, con esa transición energética y ecológica, ¿no? Pero por otro lado también tenemos esos elementos vinculados, como decíamos antes, a la accesibilidad, a mejorar esos aspectos que, pues que tienen que ver con la vida cotidiana, con la autonomía personal y con muchos, y con muchos elementos más comunitarios y más vinculados a la seguridad vital. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que estos ecosistemas funcionen, que eso es que esta mirada desde la complicidad, desde la coordinación, desde la colaboración sea la mirada, porque estoy convencida, aparte que sea el momento, puede abrir muchísimas perspectivas importantísimas, no solamente en la transformación urbana de nuestros pueblos y ciudades. Actividad económica, es un sector económico que va a generar mucho empleo, que va a dar también, como decían antes, mucha reactivación a un sector económico que muchas veces estamos hablando de pequeñas empresas, de pymes, de un tejido empresarial muy de proximidad también, y luego que también lo que decía antes, que también aprovechar este proceso para el empoderamiento de las comunidades, para el empoderamiento de los vecinos y vecinas, para la mejora de las lógicas comunitarias, es muy, y para el empoderamiento en ese sentido, es muy importante. Por lo tanto, yo me quedaría con estas palabras, ¿no? Con el tema de la integralidad, con el tema de la colaboración y de la suma de esfuerzos y de la interacción, y también con el tema del equilibrio y la transición. Yo creo que la palabra es la transición, ese proceso de cambio progresivo que a veces ahora nos aprieta porque tenemos unos fondos que hay que gestionar rápidamente, pero más allá de los fondos que son fundamentales, insisto, y trascendentales, esa transición yo creo que va... viene para quedarse, ¿no? Y que tendrá seguramente diferentes etapas en las que continuaremos y tenemos que continuar trabajando juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Acabemos aquí. Creo que ha sido unos minutos de gran intensidad, ¿no? De debate de muy, muy, muy fructífero, ¿no? Es difícil pensar en otra forma mejor de cerrar este ciclo en materia de vivienda. ¿Por qué? Porque nos plantea la situación en la que nos encontramos, llena de dificultades, sin duda, una oportunidad formidable. Una oportunidad, ahora coincidíamos, ¿no?, que tanto desde la administración del Estado, desde las administraciones locales, los sectores profesionales, también el sector privado, pues era una oportunidad que hace mucho tiempo que esperábamos, aquella de poder intervenir de manera efectiva sobre los tejidos construidos, sobre el parque de vivienda. Ahora, al mismo tiempo que planteamos esta oportunidad, que es sin duda excepcional, vemos también que esta incluye, comporta retos mayúsculos. Y aquí los ponentes los han puesto de evidencia con gran claridad, ¿no? Primero, el reto de la transversalidad. Esto suscita, claro está, una gran adhesión en términos conceptuales y una gran dificultad de aplicación, como todos sabemos. La dificultad de la transversalidad está desde el punto de vista de intervenir en ámbitos sectoriales que son muy diversos, cuando nuestras administraciones no funcionan de esta forma, no es verdad, porque nosotros estamos acostumbrados a intervenir de manera sectorial. Aquí hay un primer problema. El segundo problema es la transversalidad entre escalas, que de manera tan diáfana ha planteado el subdirector, ¿no? Cómo combinamos la intervención en edificio, en vivienda, en edificio, en barrio, en municipio todo entero. Nosotros sabemos bien que si no conjugamos la intervención en sectores diversos y a escalas diversas, las intervenciones de rehabilitación están llamadas, si no al fracaso, sí a tener unos efectos muy limitados. Primer reto, pues, el de la transversalidad. Segundo reto, el de la cooperación. El de la cooperación interadministrativa, ahora nos lo planteaba la alcaldesa, ¿no? Aquí tenemos una paradoja formidable. Quien tiene los recursos no tiene el conocimiento. Quien tiene el conocimiento no tiene los recursos. Más todavía, el hecho de que la población con menores recursos tienda a concentrarse allí donde los déficits urbanísticos son mayores, hace que determinados municipios, y esto la alcaldesa nos lo podría explicar muy bien, ¿no?, tienen menores recursos por cápita cuando son los que tienen mayor necesidad de prestar servicios.
y de acometer operaciones de rehabilitación integral. Aquí la sabiduría de las administraciones y también será ver en qué forma somos capaces de establecer mecanismos de cooperación entre aquel que tiene los recursos y la iniciativa política y aquel que tiene la capacidad de ejecución. En un marco, además, caracterizado por un Estado descentralizado, ¿no? Y por lo tanto, en el cual las comunidades autónomas han de tener un papel muy, muy importante, ¿no? Desde este punto de vista y en relación también al ideario de la Fundación, vemos con mucha satisfacción la preocupación de convocar desde los primeros momentos, ¿no?, a las comunidades autónomas a decirlo. Tercer reto, el de la implicación de los vecinos. No solo, digamos, para participar en las decisiones que las administraciones tomen, ¿no?, sino en emitir el diagnóstico, en empoderarlos, ¿no?, como nos decía Asuncio Puig, ¿no?, en coproducir las políticas como está tratando de hacer el Ayuntamiento de Barcelona en su plan de barrios. Cuarto reto, para ir acabando, que nos han planteado diversas de las preguntas que están en el chat, ¿no? ¿Y si esto que vamos a hacer pudiera tener efectos perversos? Porque no es descartable, ¿no? En primer lugar, ¿y si fuera que las políticas que queremos aplicar tuvieran efectos regresivos? Por ejemplo, el sistema de los beneficios fiscales no podría beneficiar más a unos grupos sociales que otros. ¿Cómo vamos a ponderar esto? ¿Cómo vamos a evitarlo, ¿no? Si vamos a algunos barrios, ¿no?, del Baix Llobregat o del Besòs, y les dijéramos ahora, oye, mira, sabes que vamos a hacer una rehabilitación de tu vivienda y ya verás cómo te van a devolver el 80%. Oye, ¿tú sabes en qué situación estamos? Que estamos en los efectos que estamos. ¿Cómo vamos a hacer para que esto no beneficie a unos y no tanto a otros, ¿no? Y después, ¿cómo gobernamos la transformación? ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, esto no se traduzca en incrementos de precios y estos incrementos de precios redunden después en imposibilidades de alquiler, etcétera, etcétera? No es un tema menor. Y finalmente, el último reto, ¿no?, aquel que siempre planteamos, pero que en escasas ocasiones somos capaces de afrontar, que es el tema de la evaluación, ¿no? ¿Y cómo vamos a evaluarlo esto, ¿no? Que es un volumen formidable de recursos, ¿no? Sabremos gestionarlos y también sabremos evaluar hasta qué punto hemos sido capaces. Yo creo que el camino, sin duda, es el de la cooperación y el de la implicación. Y el debate que hemos tenido hoy, creo que muestra hasta qué punto es fructífero, ¿no?, el contrastar las opiniones, el contrastar las experiencias desde sectores muy diversos. En este caso, pues desde la administración del Estado, desde la administración local, desde los sectores profesionales, también desde el ámbito privado. Yo quisiera agradecer muchísimo la intervención de los cuatro ponentes. Creo que hemos cubierto más que con excelencia las expectativas que en ellos habíamos depositado y nada, agradecer también a todos los participantes que nos han acompañado a lo largo de esta y de las anteriores sesiones y emplazarnos para futuros encuentros. Gracias de nuevo y hasta pronto.